Y ahora sí, continuando, reservo la pregunta que acabáis de hacer hace un momentito. Vamos a ver sistemas de movilidad para aportar valor, ¿vale? Y vamos a ver concretamente Trivi, que es el sistema sobre el que se sustenta todo el ejemplo que os he puesto de movilidad. Lo va a explicar mi compañero Sergio Morillo, que es directivo en Data Life. Sí, pásame el cable HDMI. De todas formas, convertí el lo tuyo a... No, pero da igual. Ah, pero tienes ya conectado, ¿no? Sí. Si tuvieras que levantarte, la petaca te la... No, al principio no. Bien, pues nada, vamos a comenzar con la charla sobre Trivi. Viene ideal porque al final no estaba planificado, pero bueno, se han juntado las dos charlas. En la de Ricardo hemos visto unas pinceladas de lo que es la implementación de movilidad. Pues aquí vamos a ver un poco más en detalle una parte técnica, sin entrar mucho en la parte técnica, pero sí que vamos a poder ver cómo funciona, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta que os haréis es ¿qué es Trivi? ¿De acuerdo? Pues Trivi, simplemente y sin querer ser pretencioso, es una plataforma para simplificar el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, ¿vale? Siempre basándonos en Triton, en el framework Triton. El nombre pues viene de Triton, que como digo es la plataforma que utilizamos, y de Kiwi, que es la parte gráfica que nos permite implementarlo en dispositivos o bueno, en cualquier sistema operativo, porque también funciona en escritorio, ¿de acuerdo? Este framework Kiwi está implementado también en Python, con lo cual todo casa, ¿de acuerdo? Bueno, adicionalmente también se usa un conjunto de estilos diseñados para Kiwi, que sería el proyecto Kiwi MD, que simplemente pues, es una visualización en formato Material Design de los controles que ofrece Kiwi, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué nace Trivi? ¿Por qué DataLife decidió emprender este proyecto? Pues principalmente porque a día de hoy no hay una solución estándar, por así decirlo, de movilidad para Triton. O sea, tenemos por un lado un cliente GTK que funciona en varios sistemas operativos para escritorio, que funciona muy bien, por cierto. Tenemos un cliente web que cada vez funciona mejor, que ya la brecha entre el cliente GTK y el cliente web pues es mínima. Pero cuando vas a plantear una solución que te dé un valor añadido y que puedas utilizar en un dispositivo, en una tablet, en un TPV, por ejemplo, pues te encuentras que no hay nada estándar, ¿de acuerdo? A partir de ahí, las opciones que tienes son pues implementar una aplicación web que sea más o menos responsive. En este sentido, pues hemos visto esta mañana una página de e-commerce implementada con Flash Triton, que es un paquete que nos permite hacer una aplicación web usando Triton como backend. Hay otras similares para otros frameworks, como son AngularJS, como Pyramid, ¿de acuerdo? Hay varias soluciones. Incluso hay aplicaciones completas que ya están implementadas por otros partners, otras empresas que trabajan con Triton, ¿vale? Pero no dejan de ser aplicaciones web. Entonces siempre tenemos ahí el dilema de si la experiencia de usuario en un dispositivo con una aplicación web es igual a una aplicación nativa, por no hablar del tema de la conectividad. ¿De acuerdo? La otra opción que tenemos es directamente ir a lo fácil, entre comillas, y realizar una aplicación nativa en Java con Google Studio. ¿De acuerdo?
El problema que tenemos ahí es que tenemos nuestra herramienta y nuestro framework Triton que está implementando en Python con una carga funcional importante y tenemos que implementar la misma funcionalidad en otro lenguaje por lo que implica, o sea, duplicidad de código, mantenimiento, etcétera. Bien, visto eso, pues intentamos buscar una solución que nos permitiera usar al máximo Triton y, si fuera posible, pues ya con el mismo lenguaje, ¿vale? Y eso lo encontramos con Kiwi, ¿vale? Con la opción de Kiwi. Aparte, este framework Kiwi no solo funciona, como ya he comentado anteriormente, no solo funciona en dispositivos, o sea, en sistemas operativos de dispositivos, como puede ser Android y iOS, sino también funciona en escritorio, ¿de acuerdo? En equipos Windows, Linux o Mac OS también corre. Con lo cual podemos usarlo no solo para implementar una aplicación del teléfono, sino también para un TPV que vaya con Windows o un equipo táctil, una pantalla táctil que tengamos en algún sitio, ¿de acuerdo? Bien. En base a eso, una vez ya decidimos que íbamos a intentar potenciar al máximo Triton y mediante la herramienta, mediante el framework de Kiwi, pues a partir de ahí pues solo era hacerlo funcionar. Y de ahí queríamos, de Triton queríamos utilizar pues todo lo que nos ofrece de serie en la plataforma. Pues la gestión de usuario, autenticación, control de acceso, reglas de registro, permisos sobre modelos y acciones, ¿de acuerdo? Y en la parte de cliente, por su lado, pues intentar reutilizar lo que ya está hecho en cuanto a validación de datos con mediante Python, valores por defecto de los campos, eventos on change, todo eso que el cliente tiene ya implementado, pues poder trasladarlo a un dispositivo, ¿de acuerdo? Y lo último, como bien ha comentado Ricardo, es que en nuestra verticalización para el sector agro, pues siempre nos encontramos con el problema de la conectividad, ¿vale? Porque en campo, pues lo normal es que no haya conectividad. Entonces necesitábamos una solución que nos diera la posibilidad de trabajar sin conectividad. Y aquí lo he puesto en negrita y en mayúscula porque es sin conectividad total. O sea, tú puedes trabajar sin tener ningún tipo de conectividad, pues registra tu información con las validaciones de negocio que se han implementado en Triton y cuando haya conectividad, pues bueno, los datos se graban en local, obviamente, y cuando hay conectividad, pues la información se envía, ¿de acuerdo? Hay soluciones web que tienen modo offline, que realmente, bueno, pues te dejan grabar los datos que en ese momento estabas introduciendo porque ha habido un corte de conexión, pero realmente no tienen la validación funcional porque la validación se hace en el otro lado, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues a partir de aquí implementamos la plataforma Trivi y lo que conseguimos con ello es, o lo que intentamos conseguir es, como he dicho al principio, simplificar el desarrollo, ¿vale? Que yo, si tengo que hacer una aplicación, pues pueda coger todo, tengo que hacer una aplicación de ventas, por ejemplo, pueda coger mis módulos de venta, meterlos en el dispositivo y con un pequeño desarrollo indicando los formularios, pues el formato que quiero que tengan, pues tenga ya una aplicación completamente conectada con Triton, ¿de acuerdo? Para ello, pues definimos, cuando creamos un proyecto Trivi desde cero, ya tenemos de serie toda la gestión de login contra el servidor remoto. Bueno, no lo he comentado, pero estamos centrándonos en el modo offline, pero podría funcionar tanto en un entorno con conectividad directa con el servidor como en un entorno sin conectividad, grabando primero el local y luego enviando los datos a un servidor central. Es decir, en un entorno de un almacén, podríamos directamente con la Wi-Fi hacer que funcionara contra el servidor principal sin trabajar en local, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, retomando el punto este que estábamos, de serie en una aplicación vacía de Trivi tenemos la gestión de login, tenemos un menú lateral que ahora veremos donde podemos habilitar las opciones de los usuarios, tenemos una gestión de ajuste donde definimos los datos de conexión, etcétera. Y aparte de eso, definimos una serie de formularios tipo,
igual que en Triton, Triton servidor, tenemos una serie de vistas, tenemos una vista lista que puede ser jerarquizada o no, tenemos una vista formulario, calendario y gráfico, pues aquí definimos también una serie de vistas, de formularios predefinidas que podemos utilizar para simplificar el desarrollo. Pues tenemos una lista, tenemos una ficha formulario, un formulario con pestañas para cosas más complejas, la gestión de mensajes, de diálogos, de pop-ups que le saltan al usuario también está implementada, etcétera. En cuanto a los widgets o controles que podemos usar, pues también se han implementado una serie de controles para campos de texto, campos de fecha, hora, ¿vale? Para relaciones entre modelos, ¿vale? Para relaciones many-to-one, por ejemplo. Gestión de errores, como he comentado antes, pues los diálogos, pues toda la gestión de errores se trata, igual que hace el cliente Triton, para que salga una ventana y sean leíbles por el usuario, ¿de acuerdo? Esto siempre, no lo he comentado, pero al usar Triton, pues todas las traducciones, o sea, todo lo que es la parte de traducción está disponible también, ¿de acuerdo? Bien, también ofrece filtros tipo. Cuando tenemos un formulario lista en Triton, pues arriba en la barra pues podemos filtrar por el campo que queramos. Pues aquí, obviamente, no tenemos toda esa potencia, pero sí que podemos configurar por qué campo vamos a filtrar. Y pues puede ser un campo de tipo fecha, un campo de tipo texto para un número de documento, por ejemplo. Y cuando programamos, pues definimos qué campo vamos a utilizar. Y a partir de ahí, pues ya nos aparece una opción de filtrar donde podemos sacar, filtrar la información, ¿de acuerdo? También hay botones, como hemos visto antes en las capturas de Ricardo, pues un botón flotante que está... que gestiona, pues, por ejemplo, los cambios de estado de un workflow, o incluso en la barra superior de navegación, pues podemos ahí añadir accesos directos para realizar operaciones, ¿vale? Y bueno, hay más cosas, pues el tema de paginación, para que no se nos quede frito el dispositivo, pues pagina lo que son los formularios listas, las vistas listas, las pagina. Obviamente no con 1000 registros como hace Triton, sino con bastantes menos. Y siempre podemos, mediante las operaciones típicas de los dispositivos, pues arrastrando hacia arriba, pues podemos ampliar la lista, ¿vale? Lo mismo para refrescos. Si estiramos hacia abajo, pues recarga para que la información que ha llegado del servidor pues se refresque, se visualice, ¿vale? También ofrece el tema multidioma. Aquí habría que diferenciar lo que es la parte multidioma de Triton, que la usa al 100%, ¿vale? Pues todos los modelos que están, o sea, todos los menús, nombre del modelo, campos, todo eso que está traducido en Triton, pues se reutiliza, ¿vale? No se reinventa. Lo que sí, lo que son los literales que hay en la aplicación, pues por ejemplo, para el menú de ajustes, para el menú de ajustes, accesos que están predefinidos, igual que en el cliente Triton, pues tenemos una serie de traducciones que están definidas en el propio cliente Triton, pues aquí también en Trivi, en el framework Trivi, también están predefinidas, ¿vale? Y en este sentido, pues se utiliza el framework de Babel para tener el multidioma. Bien, y lo último que comentaríamos que ofrece Trivi, es los modos de trabajo que he comentado. Que podríamos trabajar tanto directamente con el servidor principal, si estuviéramos en un almacén, por ejemplo, donde tenemos conexión directa con el servidor central, o en modo offline, donde siempre guardaríamos los datos en el dispositivo previamente. Vale. Un ejemplo de cómo se ve, sí. Un ejemplo de cómo se programaría dentro de un proyecto de Trivi, cómo se programaría un formulario de tipo lista, ¿vale? Pues simplemente tenemos aquí una importación de una clase que se llama TriAvatarItem, ¿vale? Y definimos una clase en nuestro proyecto que hereda de esa clase de Trivi, ¿de acuerdo? La segunda captura se corresponde a el fichero .kv, que es el lenguaje de marcado, por así decirlo, que tiene Kiwi, ¿vale? Que usa Kiwi, donde básicamente pues decimos cómo se va a visualizar esa clase dentro del
dentro de la de la interfaz gráfica, ¿de acuerdo? Pues aquí el, la clase SaleTreeItem simplemente tiene un primer registro donde vemos el dato RecName de la venta, en este caso, porque estamos hablando de ventas, que sería por defecto es el número de la venta, y un segundo registro donde vemos la información de la dirección de envío, ¿vale? Como veis, bastante sencillo esta parte. Para un formulario ficha, que normalmente pues, va a tener más información, la parte del código Python es prácticamente igual, solo que heredamos de otro tipo de clase, ¿vale? Indicamos el modelo que está asociado a esa clase para que él sepa dónde tiene que ir a buscar los campos y la información, ¿de acuerdo? Bueno, en la tri también tenemos que definirlo, que no estaba en la captura. Y en la parte KV, pues definimos los campos que queremos visualizar, ¿vale? Pues tenemos un widget que llamamos Triton Chart Field, que es para un campo de tipo texto, ¿vale? Y en este caso sería para mostrar el número de la venta. Un widget que es tipo Many to One, ¿vale? Donde vamos a mostrar la empresa. Estos widgets de tipo Many to One ya gestionan automáticamente, pues, poder buscar el dato relacionado con su dominio que está definido en el modelo, ¿vale? Todo eso está automatizado, simplemente poniendo este campo ya lo hace todo. Un widget tipo fecha para saber la fecha de la venta, bueno, y varios otros, ¿vale? Que son de tipo many to one. Comentar que esto se podría automatizar, pero no es el objetivo de la plataforma, porque siempre que queremos hacer una aplicación, la queremos hacer lo más sencilla, limpia, para el usuario, con las cosas que realmente va a necesitar. Si lo automatizáramos, estaríamos en el mismo problema que, o sea, para eso tenemos SAO, ¿no? Abriríamos SAO y tendríamos ahí la ficha de la venta con sus 20 campos, o 30 o 40, los que tenga, ¿vale? Bien. ¿Cómo funciona la parte offline de Trivi? Y aquí ya podríamos enlazar con la pregunta de José. Bien, lo principal es que tenemos un servidor Triton, un Triton D, corriendo en el dispositivo, ¿de acuerdo? Y ese servidor Triton D consolida la información contra una base de datos SQLite, también corriendo en el dispositivo, obviamente, ¿vale? En cuanto a la sincronización, siempre tenemos un escenario de un servidor principal y un servidor réplica, que sería el dispositivo, ¿de acuerdo? En cada una de las partes tenemos que indicar los modelos que vamos a sincronizar. Y además de decir qué modelo vamos a sincronizar es la orientación de esa sincronización, ¿vale? Por ejemplo, un caso sencillo de terceros, ¿vale? De sincronizar terceros. Lo habitual es que, bueno, se ha descuadrado un poco el texto. Esta primera sección sería réplica site y la segunda sería server site, pero se ha ido un poco el texto. Vale, pues en la parte de réplica site, que sería la del dispositivo, se supone que cuando sincronizamos terceros, lo normal es que los terceros se definan en el servidor central y se descarguen al dispositivo, ¿vale? Esto sería una sincronización en un solo sentido. En este escenario, lo que definimos es que en el dispositivo sería usaríamos la clase desmixing, ¿vale? Como destino de la replicación. Y en la parte de servidor central usaríamos la clase de source mixing, ¿vale? Como que el dato parte de ahí. Pero existen escenarios más complejos, como puede ser, ya comentó Ricardo, el registro de una venta, por ejemplo, en la que la venta puede ser que se cree en el servidor y la descarga en el dispositivo porque el comercial las quiere tener disponibles. Incluso puede ser que se creen en el dispositivo y se tengan que enviar al servidor, ¿vale? En ese caso, que existirían otras clases dentro del paquete de Triton Replication que serían del tipo duplex, ¿vale? En ese caso, la filosofía es la misma. Tenemos un maestro, por así decirlo, y un esclavo. De modo que el maestro siempre prevalece en la sincronización respecto al esclavo. Eso se puede configurar como quiera. Lo normal es que el maestro sea el servidor central y el dispositivo herede de la clase duple slave, ¿vale?
con lo cual no hay conflicto, el servidor siempre gana. ¿Vale? Sí, en el caso de que al final la sincronización se hace toda en base a las marcas de tiempo que ofrece Triton, ¿vale? De la auditoría del usuario que ha creado, fecha de creación, fecha de modificación y usuario de modificación. Siempre usando la fecha del servidor, porque puede ser que el dispositivo esté en otra franja horaria o que esté mal configurado. Entonces siempre se usa fecha de servidor, fecha y hora del servidor central, ¿vale? En ese sentido, pues los cambios siempre son, o sea, la sincronización siempre es incremental, ¿vale? Pues solo recibo lo que me queda pendiente de recibir desde la última sincronización. Y en caso de que yo tenga cambios y el servidor también, pues para ese modo duplex que he comentado, yo diría a la hora de heredar de las diferentes clases del paquete Triton Replication, diría quién vence en ese escenario, ¿de acuerdo? Bien, por ponerle un poco de dibujo a todo lo que hemos hablado, la parte de vuestra derecha sería el escenario habitual, donde tenemos un servidor Triton, ¿vale? Donde tenemos una base de datos que por lo general es PostgreSQL y el servidor, el servicio Triton D corriendo, ¿vale? Y a través de internet o a través de la LAN, pues un dispositivo, o sea, un equipo de escritorio, pues se conectaría de la forma habitual. Aquí la novedad es la parte del dispositivo, ¿de acuerdo? Donde tenemos también un servidor Triton corriendo con una base de datos de Security local, ¿vale? La aplicación, la Triton App, que sería una aplicación basada en Trivi, y luego un servicio corriendo en el dispositivo, que es el que replica la información, ¿vale? De modo que el usuario introduce los datos en el dispositivo con la aplicación y se olvida completamente de si esos datos están enviándose al servidor o no, porque lo hace un servicio, ¿vale? En background. Vale, esa es la teoría. Si os parece, vemos un ejemplo. Vamos a conectar el dispositivo. Vale, y vamos a ver un par de casos. Vamos a ver un ejemplo sencillo, que sería una aplicación para poder consultar e incluso registrar ventas, ¿de acuerdo? Y luego veremos una aplicación un poco más trabajada. Tengo que pasar al otro monitor. Bueno, un segundo. Porque está compartido, ¿no? Un segundo, que tengo aquí problemas de pantalla. Sí. ¿Sí se ve? Sí. Vale. De acuerdo. Bien, este es mi dispositivo, ¿vale? Y el de atrás es mi crío. Vale, entonces, pero no se está viendo, ¿no? Espera un segundo. No, se ha ido. Voy a volver a conectar. Problemas del directo. Sí. Vale, ahora sí, ¿no? Vale, vamos a abrir una primera aplicación que nos permite gestionar las ventas, ¿de acuerdo? Como decía, tanto recibir lo que se ha creado desde el servidor central como dar de alta ventas, ¿vale? Entonces, nada más entrar, lo que os comentaba, de serie para una aplicación que no hubiéramos hecho nada, pues tenemos un menú lateral, ¿vale? Con unas opciones que vienen de serie, que sería el tema de ajustes acerca de, para saber la información de la versión que estamos corriendo.
cerrar sesión para desconectar. Este está pensado más bien para el modo conexión directa con el servidor. Y también nos lo comentaba antes, la gestión de la multiempresa, ¿vale? Ya por defecto pues tenemos la opción de poder seleccionar en qué empresa estamos trabajando, ¿vale? Si nos vamos a ajustes, pues aquí tenemos la información de conexión, ¿vale? Un servidor Triton principal con su IP y su puerto. Definimos también un servidor secundario por si estamos es normal que en algunas empresas dentro de la red, de la LAN, de su red de oficina, no tengan visibilidad al exterior, ¿de acuerdo? Entonces dentro de la red normalmente se usa la IP interna del servidor. Eso se podría gestionar de forma más elegante, pero no siempre las empresas tienen departamento IT ni tienen la capacidad de hacer eso, ¿de acuerdo? La base de datos contra la que conectamos, usuario y contraseña, y luego frecuencia de sincronización, que por defecto son 60 segundos, se podría cambiar esa configuración. Al final la sincronización es un polling que está haciendo continuamente para enviar y recibir la información, ¿vale? Aparte de eso, bueno, pues cuando creamos ya un formulario, por ejemplo el formulario este de ventas, pues lo primero que se abre, igual que en el cliente Triton, se abre la lista, ¿vale? Con las ventas que tenemos registradas, y se nos ve esta barra superior donde tenemos, en este caso hemos definido un filtro por fecha, ¿vale? Si yo pulso en la lupa, ¿vale? Pues puedo elegir el día sobre el que quiero consultar, por ejemplo el día 25, y podría ver las ventas que habrían en ese día. No sé si tengo alguna. Bueno, no tengo nada. Adicionalmente, pues el icono que tenemos justo al lado lo que hace es posicionarse en el día actual, ¿vale? Bien, si queremos crear una venta, pues le damos al icono de más, ¿vale? Aquí ya nos precarga pues la empresa en la que estamos trabajando. Todo esto lo hace Triton, no lo hace Trivi. La fecha, en este caso, también en esta aplicación se ha hecho un módulo que te precarga la fecha del día, ¿de acuerdo? Elegimos el tercero, ¿vale? Por ejemplo, Data Live. El evento en change de Triton nos carga la información, ¿de acuerdo? Plazo de pago, no teníamos definido nada, lo definimos, y la moneda pues euro, ¿vale? Grabar, bueno, aquí estamos viendo un formulario de tipo, bueno, una vista tipo formulario con pestañas, ¿vale? Porque queremos ver más información. Entonces, en esta segunda pestaña pues tenemos las listas de, o sea, las líneas de la venta, ¿de acuerdo? Los productos. Como no tenemos ninguno, pues le damos a añadir, seleccionamos el tipo de línea, ¿vale? Es una línea normal, pues elegimos el producto que vamos a vender y la cantidad de producto, ¿vale? Y el precio. Bueno, en este caso se está... Ups, ¿qué ha pasado? Bueno. Bien. Grabamos la línea y bueno, ya tenemos ahí la línea de la venta, ¿vale? Volviendo a crear una línea, pues cuando elegimos el tipo, por ejemplo, si ponemos un tipo comentario, pues automáticamente se me ocultan todos los campos, y eso otra vez lo hace Triton, no lo hace Trivi, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, una vez esta venta la tenemos ya completada, pues la podemos, con este check que tenemos ahí, la podemos validar o pasar a confirmado, ¿vale? Para que avance en el flujo de trabajo del documento y en el servidor pues se registre como tal, ¿de acuerdo? Una cosa interesante que ha comentado Ricardo, que lo vamos a ver mejor en la otra aplicación, es el tema de la gestión de numeración de los documentos, ¿vale? Porque cuando empezamos a implementar el tema de sincronización, no teníamos claro cómo soluciona ese tema. Al final, voy a ir abriendo la otra aplicación. Al final, cuando grabamos un dispositivo, por ejemplo, ¿se va? Como en este modo presentación, vale. Se pone en suspensión. Vale. Por ejemplo, un albarán, que cuando creamos un albarán desde cero, pues nos establece ya en la numeración, ¿vale? No pasa así en las ventas. Vale, ya está. Cuando creamos ese documento en el dispositivo, le configuramos una secuencia temporal, ¿vale? Para que quede claro que ese documento, digamos que todavía no ha llegado al servidor.
y ese servidor cuando lo recibe, cuando le establece un número centralizado, ¿vale? De modo que va a ser único, ¿vale? No va a colisionar con otro dispositivo. Si tenemos 20, 50 dispositivos funcionando, ninguno va a tener el mismo número de documento que otro dispositivo, ¿de acuerdo? Bien, bien, esta es la aplicación que ha estado mostrando ante Ricardo. Pero bien vista, ahora. Mediante capturas, pues aquí la vamos corriendo, ¿vale? Estos menús pues son configurables según el despliegue, ¿vale? Podemos activarlos igual que activamos los menús de un usuario, los haríamos siempre desde el servidor central. Y el tema de la información también, nosotros tenemos un usuario con el que conectamos al servidor central y ese usuario pues le aplicamos reglas de filtrado o le aplicamos lo que necesitemos para que vea la información que justamente tiene que ver, ¿de acuerdo? Lo bueno es que todo eso se gestiona en el servidor central, ¿vale? Bien, entonces estamos viendo las partes de equipo, pues como ha comentado Ricardo, aquí tenemos una serie de partes, los que están marcados con el check es que ya están confirmados. Y si tuviera alguno que tuviera doble check, quería decir que en el servidor central han avanzado el workflow, lo han avanzado más, de modo que ya no lo puedo tocar y ya está validado, ¿vale? Bueno, pues este parte que ya está confirmado, pues aquí vemos la información de la fecha, la empresa, el equipo que está trabajando. En esta segunda pestaña pues vemos el personal que está incluido en el equipo y en el parte, y aquí las tareas que han realizado, ¿de acuerdo? Pues han realizado estas tareas. En este caso pues lo tienen, aunque es la misma tarea, se está usando la aplicación también para llevar el registro de fichajes, con lo cual si os fijáis, la tarea es la misma, pero están diciendo pues de 8 a 10 hemos estado trabajando, de 10 y media, se ha hecho un parón de media hora, luego de 10 y media a 2, ¿vale? Y al final, pues la zona donde están trabajando. Aparte de eso, pues aquí se le han añadido más cosillas, como por ejemplo este botón que hay en cada registro, que es un botón para duplicar un parte, ¿vale? Este parte, por ejemplo, le doy al botón y usa la función a la... No se ha visto, no le he dado, creo. Bueno, usa la funcionalidad de duplicar de Triton que te permite, ups, se ha cerrado, vale. Pues te permite duplicar un documento, también eso simplemente se llama el método de duplicar de Triton y lo hace automáticamente, ¿vale? Bien, pues eso es lo que quería enseñaros en cuanto a los ejemplos que tenemos implementados a día de hoy. Así que esto todo, si tenéis alguna pregunta, pues será bienvenida. Lo de la sincronización está claro ya. Sí. Imagino que no hay un modo conmutación de online offline, porque siempre escribís contra SQLite y cada 60 segundos, si Papi está disponible, se lo mando, y si no, pues en la siguiente ronda, ¿no? Imagino que sí, cuando implementas el proyecto, o sea, cuando vas a hacer el proyecto, ahí decides. O sea, no se puede hacer, ahora mismo no está disponible, hacer una aplicación que pueda trabajar de los dos modos. O sea, cuando vas a hacer el proyecto, tienes que decidir si va a ser para poder trabajar offline o si va a ser conexión directa siempre, ¿vale? Ah, no puede. Vale, pues. Sí, no hay. No, porque. Supongo que tendrá alguna dificultad técnica, porque en principio no me sonaba mal que podría ser transparente. En la aplicación móvil siempre escribes contra SQLite. Sí. Y cada 60 segundos intenta replicarse cuando haya conexión. Eso lo valoraríais, pero no os ha valido. Sí, eso es el funcionamiento offline, ¿vale? Ya. Lo que me refiero es que, por ejemplo, tú quieres hacer una aplicación para lo que decía antes, para almacén. Vale. Tienes una wifi, que el servidor está en la misma instalación. No quieres esperar ese minuto. No necesitas grabar en local, no necesitas esa funcionalidad de grabar en local, sino que puedes trabajar directamente con el servidor porque tienes buena conectividad. Entonces, cuando vas a implementar esa aplicación usando Trivi, pues ahí tienes que decidir, ¿voy a necesitar offline o no? Para encargarlo. Al final, bueno, es una tontería porque ahora mismo es definir una variable, una configuración. Ya, ¿vale? Pero de momento está así. Se podría trabajar para que fuera automático también.
Tal y como lo has contado, imagino que al final en el dispositivo está Triton con todos los módulos. Y imagino que tú al definir que se replique o no es cuando los haces disponibles en la aplicación móvil, ¿no? Más o menos. Sí, al final tú estás desplegando en el dispositivo un servidor Triton, que es un subconjunto del que realmente tienes en el servidor central, ¿vale? Entonces tienes que encontrar el equilibrio entre poner el mínimo módulos posible, mínimo número de módulos posible, sin que se rompa la funcionalidad, porque tiene que ser compatible con lo que hay en el otro lado, ¿vale? Entonces cuando generas la aplicación, los módulos van incluidos en la aplicación, ¿de acuerdo? Yeah. En ese sentido, el servidor Triton sí que se instala de forma habitual, ¿vale? Hay una cosa técnica que en Python for Android se llaman las recetas para que el framework, o sea, el paquete Python for Android, que es lo que usa Kiwi por debajo, sepa cómo descargar esos paquetes, ¿vale? Para eso necesitas unas recetas. Entonces para Triton D, para lo que es el servidor, hemos implementado esa receta, y para otras cosas que necesita Triton D, pero para los módulos no, principalmente porque es un coñazo. Entonces lo normal es incluir los módulos dentro de la aplicación, ¿vale? Yeah, yeah. Para que genere el APK ya con los módulos incluidos. Muy bien. Entonces lo que comentaba, suele ser un subconjunto de la misma implementación que tienes en el servidor central. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Bueno, nada, comentar que me parece una plataforma muy buena el tema, hasta, y sobre todo a nosotros nos dan el clavo, porque tenemos algún proyecto evidentemente con este tipo de necesidad. La pregunta un poquito es, ¿DataLife como tal en este producto, o cuál va a ser un poco su planteamiento de cara a la comunidad, o cómo vais a funcionar en ese aspecto? Porque bueno, veo que es un trabajo que vais por delante en nuestro caso, ¿no? Como tal. Ver un poquito, ver cuál es la idea, ¿no? Si tenéis alguna idea respecto a eso, ¿no? Bueno, nosotros actualmente lo estamos usando, y cada vez más. En proyectos que vamos a iniciar ahora van a llevar más aplicaciones para dispositivos, aparte de las que hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces, los proyectos están disponibles ahí en nuestra cuenta de Bitbucket, por ahora Bitbucket, porque dentro de poco morirá. Si filtras por proyecto Trivi, pues ahí está tanto el framework como los paquetes que necesita para el tema de replicación, las recetas que comentaba antes para Python for Android, así como la aplicación que hemos visto de ventas también está disponible ahí para descargarla, trastearla, compilarla, lo que queráis. También está una imagen Docker, porque el año pasado estuvimos trabajando en eso para que se simplificara la compilación de las aplicaciones APK, porque era algo bastante tedioso. Entonces hay un contenedor también Docker que usa Bulldozer, que es un framework que también usa Kiwi, con lo cual eso es simplemente lanzar un comando y eso ya compila la APK solo, ¿vale? Nosotros seguimos trabajando en esta plataforma, en nuestra apuesta de momento, y con ella vamos a seguir. Entiendo que está publicada y en esa URL se puede. Pues hablaremos de eso. Sin problema. Vale, muchas gracias. Ya está. ¿Ninguna pregunta más? Al fondo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por tu exposición de Trivi, que es una plataforma que da que hablar y seguirá dando que hablar, espero.